Mira, ya está la guapanela. Ah, bueno. Parece no es ligero trabajar. ¿Y entonces llama aquí? Mami, yo voy para el colegio. Escúcheme usted, compadre, calle la jeta y aprienda. Como se cantaban antes los mamburcos en mi tierra. Las canciones de mi patria. Yo empecé con el timbre de mi papá, allá aprendí. Entonces le dije yo, quiero una lira. Me la consiguió. Cuando yo me le sentaba ahí, decía, va, enséñeme. Decía, no, uno enseña, uno aprende viendo. Uno aprende viendo. Mire qué hago yo aquí. Decía, vea, este dedo lo pone aquí. Este en tal parte, este en tal parte. No se le olvide. Entonces, así mirándolo, yo le aprendí lo que poco que sabía. Mi papá tenía de herencia de músicos, eran surrungueros de pueblo, de campo, ¿cierto? Todo esto. Fui nacido en el corregimiento de Huíntar, en el municipio de Anzá. Comenzó a gustarme la trova desde que tenía la edad de 8 o 9 años. Me compré un radiecito Sanjo, y en él me escuchaba los festivales de trova cuando era niño. Llegó el momento en que me tocó venirme, ya teniendo 41 años, y tomar lo de la trova como un trabajo. Lastimosamente, el campo para el que no tiene nada es muy duro. El campo es muy bueno para el que tiene su propiedad, para el que tiene de qué vivir, pero para el que vive un día de trabajo, tiene una temporada en el año muy brava, que a mí me tocaba sobrevivir de 3 días de trabajo, que eran, pagar a 9.000 pesos, era 9 por 3, 27. Yo con los 27.000 pues compraba la panelita, el maicito, el jaboncito, la sal, y el resto, haga lo que pueda. Me di cuenta que era mejor vivir aquí en Medellín, para el pobre, pobre, y por eso la ciudad cada día tendrá que ir más llena de campesinos. Porque es más fácil para el campesino vivir aquí en Medellín, pobre, pobre, que vivir en el campo. Luego llegó el momento en que me quedé sin empleo y se puso muy duro para vivir en el campo. Entonces me tocó venirme desplazado para acá, para Medellín. El miércoles llegué al Parque del Río, me estuve ahí toda la tarde. Luego subí al Picacho con mi papá. El jueves salí a recorrer los cuadraderos de los buses, ¿sí? Y el viernes ya comencé a trabajar. Trabajé más o menos de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. Y en ese
en ese tramo me diese más de lo que me ganaba en una semana por allá en el campo. Ahorita que vengo al centro, y me los logro encontrar. No te despegues, ya. Yo toco la carrasca. Me gustó cantar porque yo cantaba, yo escuchaba a toda esa gente importante que canta y cantaba muy bonito. Y me amañé mucho cantando. Me amañé. La música que yo canto con mi papá son como rancheras, canto música de parranda, canto música así como de cumpleaños, así muchas cosas. Yo me volví, digamos, cantante. Fue ya que me entregué pues del todo a esto. Siempre ya fue aquí en Medellín y volví. Y ahí sí me dio ganas de coger una mecha de guitarra y un saco viejo y me fui por la noche, por ahí a sufrirla. Usted sabe que la mejor universidad de uno es la calle. Conocer la calle, por allá, cuando se llamaban Guayaquil, todo eso. Barrio Triste, la Calecita. Me conseguí un compañero, que lo llamaban el Diablo. Un trovador. Y era bambuquero. Tocaba un requintico chiquito. Y me llevó a los buses con mentiras. Me dijo, venga, tengo un trabajo, se viene mañana. Usted tiene típico, tiene pantalón blanco, camisa blanca, sombrero, carriel y machete. Y yo tengo todo eso, yo como montañero he sido, tengo de todo. Ahora no tengo nada, que yo me civilicé. Encontramos en el parque a tal hora, que tengo un trabajo, que yo hago. Cuando fui, muy bien, yo bien. Cuando cogemos ese carro de ahí de la terminal, un bus, ahí yo me senté, digo, ¿qué le puede la guitarra? Y yo, pele, ¿qué? Y yo, no canto. Y yo, no, acompáñeme, que yo canto. Ya, bueno. Y yo me puse rojo. Cuando nos bajamos de ese y cogí otro, y yo me dijo, no, es que el trabajo es más tarde. Y así me siguió hasta las 3 de la tarde. Y cayendo platica, dijo, vea lo que hay, ¿le parece malo? Y yo era el que trabajo que usted tenía, hombre, no sea trabajado, hombre. Y así fue, y trabajé con él, y todavía cuando voy a raticos que estoy sin, como con algo de hambre, y no tengo nada, me subo a un bus para bajar para el Tintico. Yo no me da pena trabajar él. Pero lo que pasa es que ya no puedo, me duele mucho. Vamos a cantar Flores del Pasado. Con mucho gusto. A recordar aquí viejas nostalgias. Arranque, maestro. Un mi amor te di. De ser músico del Parque Berrío es yo aceptar que debo de vivir de unas monedas que me caigan ahí. El trabajo de nosotros, los de la calle, tiene tres caras. Entonces, para uno soy un artista,
Para otros tengo un trabajo y para otros soy un limosnero. Paso por pa' que me río y me llama la atención. La primera canción que yo grabé se llamó El apodo del Parque de Berrío. Los apodos del Parque de Río yo me inspiré por escuchar tantos apodos que le ponían en el parque a los músicos. Cuando te salí a trobar, no sé si quien lo hace bien. Siempre hemos tenido la oportunidad de trabajar aquí bastante tiempo, porque primero esto aquí no se podía sentar una guitarra o me dijera cómo tocar. Fue tan horrible. Que siga, claro, que no se acabe la tradición. Es que esto es cultura aquí en Parque del Río. Esto es patrimonio cultural, la música aquí no es de ahora. Es, según la historia, viene de muchos años atrás. Entonces yo creo que deben dejar que la fiesta continúe en el Parque del Río, que hayan músicos. Este parque es muy bueno porque este parque, pues a pesar de todo, este es el que nos da la comida. Esa fiesta que tiene el Parque Berrío aquí es muy ambiental. ¿Por qué motivo y por qué razón? Porque esa es la que atrae todas las personas que van pasando, entonces se van quedando ahí. Entonces los que, por ejemplo, venden tinto, si no fuera por esos músicos, esas tinteras no venderían casi nada porque se van quedando aquí, entonces van comprando el tintico y... Yo ya trasnoché y me aburrí trasnochando porque me enfermé todo. Yo resulté todo loco hasta en el manicomio. Cuando desperté una vez es que allá, pero pues ahí nunca la voz, pero yo no era un loco bravo. Yo, ¿a dónde estoy? Digo, usted está aquí en el hospital mental. Y yo, ¿y quién me trajo aquí? Dijo, la policía. Y yo, ¿a quién le robaría? Yo no tengo plata. Me recetaron, yo estuve interno. En tres veces me volaba de ahí y volvía. Yo era importante allá, era profesor de allá de guitarra y yo daba terapias también a esos locos de cierto. Allá eran unos locos que no los dominaba nadie y yo los exponía a escuchar. Otra buena. Yo no tengo nada con la música, pero tampoco hambre he aguantado yo. Voy a decir, aquí relativamente no conocen un músico por el nombre. Aquí todos son con apodo y uno no debe darle rabia a eso. Pero antes de nada, ¿quién sabe aquí música colombiana como bambucos, pasillos? Ah, no, como aquí no cantan sino carrilera. Por allí está, esta era. Ustedes llaman, ¡gorila! Aquí no hay ningún gorila, hombre. Búsquelo en el zoológico. Ya no vea que lo necesitan aquí para unas canciones colombianas. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tenerte a mi lado, salvo con lágrimas y con lágrimas. Quiero tenerte a mi lado, tan solo un minuto, poderte besar. Aunque después no te tenga, viva tu infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que existe y ya no será. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad.
todos sentaditos de felicidad. Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que sigo y ya no será. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad.